esta mañana luego de que agentes del alguacil del condado Broward dispararon contra un hombre sospechoso en un complejo de apartamentos en Weston. Él no vivía cerca de allí. El hombre es hispano y había sido reportado desaparecido desde el día sábado por sus propios familiares. El resto de la historia nos lo cuenta nuestra colega Diana Montaño. Adelante, Diana. Así es, Mario, es una verdadera tragedia y es que, según han informado ya, este hombre al que balearon había estado desaparecido. ¿Por qué estos agentes terminaron disparándole? Ahora se los vamos a contar. Mario Bonilla, de 55 años de edad, fue reportado como desaparecido y en peligro este sábado tras salir abruptamente de su casa en Weston. Las autoridades enviaron este boletín para ayudar a rastrear su paradero, pero tristemente, esta mañana murió en una confrontación con la policía de Broward. Desde el sábado a las 4 de la mañana no está con nosotros, no sabíamos nada. Hasta esta mañana que nos notificaron que él estaba ahí, no sabemos por qué, no, él era un hombre feliz, no sé. Según informó la oficina del alguacil de Broward, todo ocurrió aquí esta mañana, alrededor de las 9:15 en la cuadra 1400 de Capri Lane en Weston, dentro del complejo X10. Las autoridades recibieron la llamada de actividad sospechosa en la zona y respondieron, pero al llegar, Bonilla estaba en su automóvil con un arma. Se le pidió que la soltara, pero se negó. Deputies responded, they made contact. Los agentes respondieron. El hombre salió del auto, estaba armado. Los oficiales le pidieron que soltara el arma, pero no lo hizo, y uno de nuestros oficiales disparó. Tras recibir el disparo, Bonilla quedó tendido en la calle donde fue declarado muerto. Durante gran parte de la mañana, esta zona se mantuvo cerrada en espera de hacer el levantamiento del cadáver. La suegra de Bonilla dijo que era un buen hombre y que no daba crédito a lo ocurrido. Mario, hasta el momento no han confirmado la identidad de la gente que habría disparado al señor Bonilla, pero sabemos ya que la investigación está en manos de la policía del estado de la Florida. Soy Diana Montaño. Seguimos con más. Sigue bajo investigación el accidente entre un barco turístico de la compañía Thriller, que estaba operando en Bayside Marketplace, y un barco de propiedad privada. Chocaron ayer cerca del puerto de Miami, dejando un saldo de al menos 13 personas heridas. Había casi 30 personas en los dos barcos, por lo que el personal de rescate de bomberos de Miami, el personal de la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de la Florida, incluso la Guardia Costera de los Estados Unidos, tuvieron que trabajar junto a los bomberos del condado Miami-Dade. No hay pronunciamiento sobre la causa del impacto. Los agentes de la oficina del sheriff de Broward, con rifles largos y equipo táctico, respondieron a un apuñalamiento esta mañana en la ciudad de Deerfield Beach. El apuñalamiento se debe a una disputa entre compañeros de cuarto. Los agentes rodearon una casa a lo largo de la calle 44 del noreste, entre las avenidas 3 y 6 en el vecindario de Pompano Beach, Highlands. La víctima aseguró que el atacante había escapado del lugar. Los agentes arrestaron a un sospechoso que pudo verse esposado en el interior de un auto de la policía. Cualquier persona con alguna información sobre este caso, por favor llame a la línea de Crime Stoppers del condado Broward, 954-493-8477. Han revelado nuevos detalles del accidente de aviación ocurrido el viernes en la autopista I-75, cuando un avión a reacción terminó impactándose contra dos autos en la carretera que circulaban por la propia 75. El pasajero de uno de los vehículos fue trasladado al hospital en estado crítico. Los otros tres pasajeros de los autos pudieron escapar ilesos. De las cinco personas que viajaban a bordo del avión Bombardier Challenger 604, solo murieron el piloto y el copiloto. Las otras tres personas sobrevivientes fueron captados en cámara cuando lograron saltar del avión en llamas, escapando por sus vidas. Los restos del piloto y el copiloto quedaron dentro de la nave. La